¿Qué tal? ¿Qué tal, los amigos del canal? ¿Cómo están ustedes? El día de hoy venimos uniéndonos un poco a los festejos del Día de Muertos, que están próximos ya a iniciar. Ya saben, como siempre, cómo somos de mitoteros los mexicanos con la parafernalia de este día, en el que recordamos a las personas que ya se fueron, a los difuntos, a las personas que ya abandonaron sus cuerpos, y son estos mismos los que venimos a depositar aquí, en estos recipientes de la muerte. Ya vemos que ya las familias empiezan a venir a arreglarle la tumba a sus difuntos, porque se acerca el Día de Muertos y es cuando en México recordamos a los que se han ido, las personas que ya no están con nosotros. Es una tradición aquí realmente en México venir a limpiarle la tumba a tus difuntos, a traerle flores, a darles un mantenimiento adecuado, a recordarlos. Estamos aquí en el Panteón Municipal de Ciudad Madero. Yo aquí la verdad no tengo, es el Panteón de las Chacas, yo aquí no tengo ningún familiar, pero pues venimos a conocer, ¿verdad?, lo que es un panteón. Digo, realmente no siempre se tiene la oportunidad de venir a lugares así, ¿verdad? Y hoy la idea, la intención es de traer a las nuevas generaciones a que sepan qué es lo que es un panteón, en qué consiste. Pero acompáñenme, amigos del canal, vamos a ir buscando a ver qué tumbas vemos que nos llamen la atención, o en qué consiste todo esto, que es donde finalmente nuestros restos mortales vienen a parar cuando ya han partido de este mundo. Vemos que hay lápidas tiradas en el piso. Por lo general siempre te dicen que es de mala suerte pasar por arriba de una tumba o por encima de una. Quizás muchas de estas tumbas han sido olvidadas por sus familiares, ya no han sido frecuentadas por los mismos, y esto es lo que ha conllevado en una falta de mantenimiento al lugar donde se ha dado su último descanso. Esto es a lo que me refería con el olvido, con el descuido ya de los seres que se han ido, tus seres queridos que no has venido ya a ver y que aquí descansan. Pero realmente es todavía sepultar a una persona es viable. Digo, hay métodos como la cremación. Realmente es un método que yo considero mejor que tener una tumba, un monumento de piedra que ya nadie va a venir a frecuentar, que nadie va a venir a ver. Se dice en muchas culturas que no debes de pararte encima de una tumba, y esto te lo comentan porque dicen que es de mal agüero o de mala suerte, pero más yo diría que es una falta de respeto el que te subas a una tumba. Andamos buscando lo que es una cripta, que siempre que paso por las noches está muy iluminada, muy bonita, me recuerda mucho a la de Coco. Es una cripta, es una tumba que me llama mucho la atención. Cada que paso en la noche se ve padrísima, iluminada. No sé, no tengo idea quién esté ahí. Este lugar a veces es para realizar un homenaje a una persona.
que partió. Creo que es la más bonita de todo el cementerio. Y pues sí, seguido le traen flores. Y se ve más arreglado aquí, es una parte que yo considero que han tenido mucho cuidado con sus difuntos. Pues sí, mis amigos del canal, pues es un lugar muy tranquilo, es un lugar donde realmente se respira descanso, se respira paz. No es un lugar donde digas tú, vienen a hacer hechicería, vienen a hacer magia negra, todas esas tonterías. No crean en esas tarugadas, amigos del canal. Aquí es un lugar donde se viene a descansar, donde vienes a traer los restos de las personas que en vida quisiste y que ya no están contigo. Y es lo que les digo, amigos del canal, el esmero con el que la gente viene a ver a sus difuntos. Vienen, les preparan un altar, se toman el tiempo de venir a traerles una velita, de venir a estar con ellos, acompañarlos, pedirles consejo, que los guíen más que nada. Por cierto, le quiero dar las gracias a mi hermana Ilse y a mi cuñado Toño por los tenis. Muchas gracias. También padres. Amigos del canal, pues ya nos despedimos con esta toma de estas tumbas. Qué bueno que nos acompañaron, qué bueno que estuvieron con nosotros. Espero que se les haya parecido algo interesante. Si les gustó, pues déjenme un like, un comentario o algo. Si no, pues coméntenme qué fue lo que no les gustó del video. Y pues espero que hayamos mostrado algo que no hayan visto antes. Hasta luego, amigos. Acompáñenme en un próximo video.